vuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. ¿Cómo estamos, amigos? Pues ya estamos acá, lo que es en López, Ejido López Mateos de Llera, Tamaulipas. Hace unas horas estábamos allá en San Luis Potosí, nos vinimos, pues ahora sí que viajando ya en la mañana. Ya llegamos, ahorita va a haber música de huastecos por acá también. Y hoy va a estar cumpliendo años, 15 años de Anet Palomo, que está por acá, viene desde California, Sacramento, California, ¿verdad? ¿Es Sacramento, California? Ah, Santa Bárbara, bueno, por allá, era una santa por ahí, Santa Bárbara, California, y aquí está Anet. Y bueno, Anet, ahora sí que pues no pudieron venir, ¿quién no pudo venir de por allá? Mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mis tías. Entonces, ¿quién va a estar en la fiesta? Ah, no es cierto, la familia de aquí, y ahorita lo más chido es que ya viene desde por allá, de Estados Unidos. Y a mí lo que me gusta es de que lo hacen con cabalgata. ¿Por qué con cabalgata? Pues pensaríamos que estaría bonito y algo diferente. ¿Te gusta? Ajá. ¿Tu familia es de aquí, de tus papás o con tu mamá o tu papá? Mi mamá. Ah, ok. Ajá. ¿Y ustedes viven allá en California? Ajá. Ándale, pues se vino desde por acá a celebrar el fiesta, ahora sí, a celebrar su cumpleaños. Y pues gracias a esa idea, pues todos se van a divertir el día de hoy. Van a culminar, ahora sí, una fiesta, una cabalgata. Ya están llegando los cabalgantes. Y pues también va a ser el cumpleaños del señor Noé, que por ahí no ha llegado ahorita, pero por ahí anda, ahorita va a llegar. Y bueno, algo que le quisieras decir a tus papás que no pudieron venir. Pues los extraño mucho, pero yo sabía que ellos querrían que me la pasara bien, so. Y bueno, entonces eso es lo que vamos a mandar estas felicitaciones, ahora sí, a ella, ya me revolví. Pues sin querer queriendo. Y bueno, vamos a hacer lo que es lo posible por grabar todas las escenas para que sus papás, su familia que no pudo venir, pues vea todo a detalle, ya saben. Aunque yo no ande presente en esta ocasión, que me toca otro evento, van a meterse a la cocina a ver qué es lo que hicieron de comer, a platicar con todos los tíos, los primos, amigos que vinieron. Y pues la raza de a caballo que va a andar por aquí. Hoy en esta cabalgata vamos a andar, ahora sí que es una cabalgata junta con el señor Noé de 60 años y ahora sí Anet de 15. Y nos vamos a ir hasta Adolfo Ruiz Cortines a acompañarla hasta la misa, ¿verdad? Que es a las 3 de la tarde. Y de ahí nosotros nos vamos para Zaragoza y ella se queda por ahí. Oye, en la noche, ¿quién va a estar en el bailongo? ¿Mande? ¿En el bailongo qué va a estar? ¿Mande? Corceles. Corceles de Linares. Ella le gusta bastante, los conoce bastante. Ay, no, pero ahorita que esté, ahí la van a ver que sí sabe bailar. Sí. Sí, ah, bueno. A lo mejor no sabe quiénes son, pero ahí va a estar baile, zapateándole. Y bueno, pues aquí estamos por Espuelas y Caballos. Un saludo a todos, a sus papás por allá hasta California. Y a todos sus tíos, sus familiares que no pudieron venir. Dios los bendiga mucho. Y arre porque se alcanzan. Adiós, Anet. Adiós. Eso. No ha llegado ahorita, pero pues faltan todavía un poquito más de cabalgata. Se van a ir juntando por el camino. Y pues ya aprovechando algunas palabras aquí para Anet. Pues saludos allá a todos. Gracias por todo y ahí estamos. ¿Usted dónde vive? Ahí mismo en Santa Rosa. Ah, sí, sí, se le oye el acento, eso le... Sí. Pues soy Michoacán. Ándele, ¿de dónde? De Michoacán. De Michoacán, ándele, saluda a la gente de Michoacán por ahí también. Pues un saludote, compadrito. Compadrito, pues ya listos. No se preocupen, todo está bien. Todo está bien, ándele pues, y a divertirse mucho. Partí el cañón. Ándele pues, compadrito. Ya casi, ya listo. No, Noé no ha llegado, ¿va? No, o sea, anda poniendo guapo, se anda poniendo guapo ahorita. Bueno, ahorita ha llegado Noé. Y pues les mandamos un saludo a todos ustedes y a echarle ganas y Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan. Creo que si aquí me escuchaste, a tiempo de improvisar, a todos los cabalgantes, vaya un saludo cordial. ¡Uh! Más. Los gallos.
Alto Tamaulipeco. Seguro que sí. Chale. Ok, bueno, vamos a enviarles a los amigos de Sangre Huasteca. Saludos cordiales, compañeros. ¿Quiere echar, compadito, mientras? Porque ya está fresquecito, compadre. Hay que echar un tequilita para arrancar a gusto. ¿Sí, verdad? Arrancar, compadre, la cabalgatita. Pues salud, salud. Saludcita. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Bueno. Toda la raza, que nos vaya bien la cabalgata. Primero Dios, así será. Y hacer gestos como ay, no más especial. Bueno, ya aquí estamos ya con las razas de caballo. No más una mula. ¿De dónde nos acompañan, compadito? De Jico. De Jico, hoy nomás, venían de Jico. ¿De dónde nos acompañan, compadito? De Hiera. De Hiera, Tamaulipas, hoy nomás. Puro Tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dice por allá en la playa. Nomás se acabó ahí. ¿De dónde son, Iván? Hoy nomás. ¿Y si vienen a disfrutar de la cabalgata? Oh, qué bien. Fueron días y horas, una larga espera, con la emoción de que tú nacieras. Tenemos que lanzar cuatro bonitas patatas. Y de llorar un vaquero, yo no sé por qué sería.
la quinceañera, hay un segundo si aquí me escuchaste, a tiempo de improvisar, a todos los cabalgantes, vaya un saludo cordial. Recuerda que este Alberto nunca se podrá olvidar. Ya hace falta en Culiacán.
dice, ella sí se queda allá. Guajita linda es como no la voy a olvidar. Sigue así con su creencia, sigue así con su cantar. Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores. Cuando te sientas perdida, chiquitita, no más no llores. Si ya no me quieres ver, ¿para qué lo andas soltando? No te vayas a quedar como campana sonando. En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada, a ver qué carita pones cuando estés bien picoteada. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, y que en el hormiga tendrás que sentir. Hay un pato en la laguna. Debajo de un huizachito hizo su nido un conejo. Quisiste jugar conmigo y te puse en aparejo. Ok, bueno, vamos a enviarles por ahí a los amigos de Sangre Costeca. Saludos cordiales, compañeros. ¿Y qué le echar, compadito, mientras? Porque ya está fresquecito, compadre. Hay que echar un tequilita para arrancar a gusto. ¿Sí, verdad? Arrancar el compadre, la cabalgatita. Pues salud, salud. Saludcita. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Bueno. Toda la raza, que nos vaya bien la cabalgata. Primero Dios, así será. Y hacer gestos como ay, pues, no más especial. Ay, no más. A la cintura el machete va a trabajar al potrero.
Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y camina. Que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del Ribazo, de la hacienda del Ribazo, soy puro tamaulipeco. Cambio en la calle sin dueño, la tomo y me voy de paso, sobre todo el que le tengo. Porque chiquito, como el rayo, era de muy buena ley. Thank you.
me enamoré una mujer, me enamoré una mujer, alta morena y delgada, alta morena y delgada, me enamoré una mujer. Vamos a caballo, miren nomás, no pueden faltar. Qué bonito. ¿Cómo no? Adelante. Vale, pues vamos a empezar la música. Vamos, vamos a bailar. Ay, no más. Y tu
piel tan fina, en mis brazos sueltos se pude dormir. ¿Cómo de olvidar de tus besos? Aunque me siento buen labio, me pierdo en unas caderas. A un cuerpo nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero volara el coste de una montura y que lo usara una dama. Así ya después de muerto y el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios. Como de un buen caballo y las ancas de una dama. Ezequiel Parrado, suéltense. Mi profecía.
amistades, a las más sinceras las llevo en la lista. Junto a los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga, y esa es pura envidia. Siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa el Lupe, le damos con toyo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargacadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Thank you.
Parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé. Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con alegría en el Señor recibimos a Anet, acompañada de sus tíos y padrinos, de sus amistades, de sus demás familiares y la comunidad aquí reunida, que se une a su acción de gracias a Dios por sus 15 años de vida. Oramos por ella y por todos los presentes para que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
El Señor extendió entonces su brazo con su mano, me tocó la boca y me dijo: desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. No ha habido nadie fuera de este extranjero
que volviera para dar gloria a Dios. Después se dijo al samaritano: levántate y ve, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Anet, recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha convertido sus historias en historia de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna y practica toda la enseñanza que recibas de él. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Amén. En memoria de los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para honra de la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia, sea bendecida Anet, para que ore devotamente y porte como buena cristiana la medalla de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Y beban todos de él, porque este es el
cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros amamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu iglesia es el reino tuyo, por la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Ya en el campo entero.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues vamos a encomendarnos a María Santísima. Vamos a pedir a ella también que interceda por mí y por su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, porque al crearme me has hecho a tu imagen y semejanza para que yo te alabe y permanezca en tu amor. Gracias porque me has bendecido en los diferentes momentos de mi vida, especialmente cuando por medio del bautismo a la vida nueva, la vida divina. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y porque nos enseñó a ser obedientes a ti, ya que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y quiere que imitemos su obediencia. Gracias por el Espíritu Santificador que nos recuerda todo lo que Jesús hizo para salvarnos y nos enseña a orar y dirigirnos a ti. Que este mismo Espíritu despierte en mí cada día en el amor por la Iglesia para que integrándome en ella me convierta en apóstol para construir el reino de Dios en la justicia, amor, paz y fraternidad. Por mediación de María, la Madre de Jesús y Pedro, el Espíritu Santo, concédeme la gracia de responderte generosamente con un sí decidido para hacer tu voluntad y tener un espíritu de servicio para con tus padres, hermanos y amigos y dar testimonio de ser una mujer cristiana. A ti, Madre del Cielo, hazme dócil en la escucha de la palabra de Dios como tú lo hiciste, no solo para guardarla en mi corazón, sino para que te obra, ame a los demás y camine en la presencia de Dios y lo alabe siempre en todas partes y en todo momento. Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, que los acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Muchas felicidades, vamos a dar un fuerte aplauso. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. ¿Cómo están, amigos? Bueno, recuerden, contáctanos si quieres tus botas vaqueras. Tenemos de todas las pieles,
de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos, pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página, donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas. Recuerda, hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. Nuestro lema: nosotros sí enviamos, no transeamos. Y recuerda, manejamos de los mejores cintos de hilo de plata Ley .925, la mejor calidad en el mercado. Contáctanos. Recuerda, por aquí podrás ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios. Recuerda, sigue la página Marilis o por Espuelas y Caballos. Recuerda, las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles, solo por aquí. Contáctanos por inbox, ya sea por WhatsApp o por las páginas oficiales Marilis y Espuelas y Caballos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre Espuelas y Caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!